Muy buenos días tengan todos los que nos están viendo a través de las redes sociales, de YouTube. Bienvenidos a este tiempo de culto al Señor. Qué bueno que esté ahí conectado. Comparta el link con sus familiares, con sus amigos, con las personas que usted quiere llevarles el Evangelio, la palabra del Señor. Bienvenidos también cada uno de los que estamos aquí en el templo. Y le invito a que este tiempo nos lo gocemos en el Señor. Presentemos cada una de nuestras peticiones delante del Señor y que también podamos pasar tiempo con el Espíritu Santo de Dios. Muy bien, le invito a que se disponga, vamos a orar por este tiempo de alabanza, por este tiempo de adoración. Si usted está allá en su casa, prepárese el lugar, párese de allí donde usted está y vamos a orar y a presentar este tiempo en las manos del Señor. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias, Señor, porque estamos, Señor, aquí delante de ti, donde quiera que nos encontremos, Señor, aquí en el templo, Padre. Hemos venido a adorarte, hemos venido a exaltarte, Señor, con nuestros corazones, con nuestras vidas, Señor. Pedimos, Espíritu Santo de Dios, que seas tú moviéndote con poder, con autoridad, Señor, llevándote todo lo que no es tuyo, todo lo que no te pertenece, Señor, restaurando, Señor, vivificando, Padre, las vidas de cada uno de los que estamos aquí presentes, de los que nos están viendo a través de YouTube, Padre. Pero, Señor, que aparte de todo eso podamos adorarte, podamos exaltarte, podamos bendecir tu santo nombre, Señor. Tú eres fiel, tú eres grande, tú eres poderoso, Jesús, y te damos gloria, te damos honra, te damos la alabanza solamente a ti, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús, tú eres bendito, Señor, te damos gracias, Padre, amén y amén. Y queremos también mostrarles la actividad de los niños. Ahí la están viendo en sus pantallas, eso es lo que van a hacer los niños el día de hoy desde sus casas. Y recuerden, tener una prenda azul, vestirse de azul o traer algo de azul, porque hoy estamos trabajando el color azul. ¿Por qué? Porque queremos trabajar el tema de la creación de Dios. Entonces el color azul simboliza la creación de Dios, ¿cierto? Nosotros somos creación de Dios y vamos a darle gracias a Dios también con los niños, con los adolescentes acerca de la creación de Dios. Muy bien, le invito a que se ponga sobre sus pies, allí en su casa, aquí en el templo, vamos a adorar el nombre del Señor y vamos a exaltarle. Buenos días a todos, el Señor les bendiga. ¿Cómo están en esta mañana? ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Me alegra mucho, qué rico que están todos bien. Bueno, hoy vamos a tener un poco menos personas. Como les decíamos, no, lo importante no es venir al culto, sino cuidarnos. Y hay muchas personas pues que las tenemos aisladitas, entonces por eso vamos a estar muy solitos el día de hoy. Entonces vamos a adorar al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Yo creo que usted y yo tenemos mucho que agradecerle a Dios. Usted y yo tenemos tanto que agradecerle. Bueno, y hoy vamos a agradecerle a Dios con todo nuestro corazón. Y yo le invito a que cante conmigo en esta mañana. Señor, te damos gracias, te bendecimos en esta mañana, te exaltamos. Hoy honramos tu nombre, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de cantar, de adorarte, de exaltarte, de venir hasta tu casa, a levantar nuestras manos, a decirte que te amamos, que eres lo mejor para nosotros. Gracias te damos. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Más dulce que la miel, tu amor es mejor que el vino. La
más dulce que la miel. Tu amor es mejor que el vino. Eres mi deseo eterno. Vamos, dígale. En nada me apasiona más que tú. Eres mi deseo eterno. En nada me apasiona más que tú. Dele gracias al Señor ahí donde está. Levante su voz y dígale: Señor, yo te adoro. Señor, yo te exalto. Eres eterno, Dios, todopoderoso. Diga tu palabra. Tu palabra es más dulce que la miel. Tu amor es mejor que el vino. Eres mucho más de todo lo que probé. Tu presencia será siempre mi placer. Vamos, levante su voz y dígale: eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Eres mi deseo. Más que tú, dígale: eres mi deseo. Levante sus manos y dígale: eterno. Adore al Señor con todo su corazón allá desde su casa, aquí en el templo. Tú eres mi deseo. Más que tú. Se puede levantar su voz y decirle: Señor, gracias. Tú eres mi deseo. No quiero en la vida otra cosa si no eres tú, Señor. Gracias te damos, Padre, te alabamos. Estamos rendidos a tus pies. Hoy queremos, Señor, llenar tu trono de alabanza. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Vamos, dígalo. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Dígale: si te tengo a ti. Mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Dígale conmigo otra vez: si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor.
fuera de ti nada deseo, Señor. Señor, gracias. Hoy te deseamos a ti. Tú eres el deseado de las naciones. Y nosotros hoy cantamos a ti. Señor, en medio de la dificultad, levantamos nuestras manos a ti. Te bendecimos, Dios. Gracias por estar en medio de nosotros, porque te podemos adorar, porque podemos glorificar. Gracias, Dios, porque tú escuchas nuestras oraciones. Gracias, Señor. Oh, gracias. Dios no rechaza oración. La oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. ¿Usted cree eso? Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. En tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente, abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Gracias, Señor. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. ¿Usted cree que Dios está haciendo algo? Y cuando Él extiende sus manos, ¿es hora de qué? Es hora de vencer. Vamos, cántelo. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. Y en la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Vamos, comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Levantemos nuestras voces. Alaba a Dios. Y alaba a Dios. Alaba a Dios.
palabras, con sus palmas. Él merece toda la gloria, toda la honra. Él merece que nosotros le cantemos, que le glorifiquemos. Vamos a seguir cantando al Señor, vamos a seguir proclamando su grandeza. Vamos a darle gracias, vamos. Con las palmas. ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. Gracias, gracias. Tú eres nuestro amigo fiel y nosotros te damos a ti toda la alabanza en esta mañana. Vamos, siga cantando con nosotros.
en esta mañana. Vamos a cantar con todo nuestro corazón. Vamos. Vamos con las palmas. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres, eres, eres tú. Eres, eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres, eres, eres tú. Eres, eres tú. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Vamos, dígale otra vez conmigo. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres, eres, eres tú. Eres, eres tú. Salvación y alegría. Eres, eres, eres tú. Eres, eres tú. Tú eres rey y eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres rey y eres Señor. Oh, te adoramos, te exaltamos, Dios Todopoderoso, Rey de Reyes, Señor de Señores. Vamos, que se escuchen nuestras voces. Tú eres Rey y eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido te levantaste. Soy como rey, como el Señor de este lugar, como el Señor de nuestras vidas. Amén. Denle ese aplauso bien fuerte al Señor. Aleluya, aleluya. Quiero invitarle a que usted disponga su diezmo, su ofrenda en esta mañana como parte de su adoración al Señor, como parte de su alabanza, que usted pueda darle al Señor lo que le corresponde. ¿Qué tal si oramos en esta mañana por los diezmos, por la ofrenda? Y yo le invito a que usted le dé en agradecimiento al Señor. La palabra dice que Dios bendice al dador alegre. Señor, y en esta mañana te damos con alegría, no lo hacemos por negocio. Lo hacemos porque tú ya le diste la provisión a nuestras vidas, a nuestros hogares, Señor. En el nombre de Jesús, bendice cada empresa, bendice cada labor, Señor, que se hace desde este lugar, desde cada familia. Prospera la obra de nuestras manos, Señor, así como lo has prometido. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Y yo le invito a que usted dé como ha propuesto en su corazón, con alegría. Dios bendice, Dios ama al dador alegre. Y en esta mañana damos con alegría al Señor, que es todopoderoso. Gracias te damos, Señor. Te bendecimos. Y váyase preparando también para la palabra del Señor en esta mañana. Gracias, Señor.
Quiero que se vaya preparando, abriendo su Biblia en Proverbios capítulo 24, versículo 16. ¿Ya lo tiene? Cuando lo tenga, por favor, póngase sobre sus pies en reverencia a la palabra del Señor. ¿Ya lo tiene? Póngase sobre sus pies, por favor. Y vamos a tratar de aprendernos este pasaje allá en su casa, acá también en el templo. Vamos a tratar de memorizarlo en esta mañana. Dice la palabra del Señor, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: porque siete veces cae el justo y vuelve ¿a qué? A levantarse. Mas los impíos caerán en el mal. ¿Qué tal si lo repetimos nuevamente? Dice: porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. Mas los impíos caerán en el mal. ¿Ya se lo aprendió? Sí, ya lo puede decir. Porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Y yo le quiero hacer unas preguntas, puede sentarse por favor. Le quiero hacer unas preguntas para que vamos parafraseando este versículo y vayamos introyectándonos. ¿Cuántas veces cae el justo? ¿Sí me escuchó la pregunta? ¿Cuántas veces cae el justo? ¿Y cuántas vuelve a levantarse? Siempre, siempre que cae vuelve a levantarse. Pero los impíos caerán ¿en dónde? En el mal. Muy bien, la pregunta es: ¿cuántos de los que estamos acá y los que nos están viendo no hemos caído? ¿Cuántos hemos caído? O la pregunta es: ¿cuántos hemos caído? Creo que espiritualmente hemos caído, físicamente nos hemos caído también. Si levantáramos la mano aquí de las veces que hemos caído, de los que hemos caído, yo creo que todos, absolutamente todos, levantaríamos la mano. Ahora, entender que en la palabra de Dios nos dice que en el mundo tendremos aflicciones es el principio para entender que nosotros, como seres humanos, como cristianos, vamos a caer. Pero las caídas no nos pueden derribar o derrotar. Por el contrario, las caídas tienen que ser el impulso para seguir adelante. Y yo quiero traerle una ilustración. Imagínense que usted y yo estamos reunidos en la selva. Bueno, a propósito, está el zoológico cerquita, entonces quise traer la ilustración. Entonces, ¿usted con qué animal se identifica? Pero estaban todos los animales reunidos en la selva y estaban pensando y reunidos en una gran, por así decirlo, votación, y estaban eligiendo quién iba a ser el rey de la selva. Normalmente el rey de la selva, ¿quién es? El león. Pero imagínese que en esa selva habían tres leones y todos eran muy buenos amigos, no había ninguna disputa entre ellos, ni disputa. Entonces tenían que elegir a uno de los tres. Por allá el miquito alzó la mano y dijo: vamos a poner un reto, y el que sea capaz de subir esta colina, esta piedra, ese será nuestro rey. Imagínense qué dijeron el resto. Sí. Imagine la película, pues. El primer león cogió impulso y empezó. Y llegó hasta la mitad de la piedra y cayó. Después el segundo león cogió impulso. Llegó hasta un cuarto de la piedra y cayó en tierra. El último león también hizo lo mismo, respiró, tomó aire y empezó a correr. Imagínense pues todos los ruidos. Llegó hasta la mitad de la piedra y ¡puf! Cayó. Y como en todo juego, tiene que haber en Colombia
el señor que certifica los juegos, las rifas y los espectáculos. Entonces había un águila que estaba verificando que el juego fuera limpio. Pero el águila alzó su voz y dijo: el rey tiene que ser el último. Y los demás no entendían porque el primero y el último habían empatado y ninguno había llegado a la cima, sino que todos habían estado de la mitad hacia abajo. Y el águila dijo: el último tiene que ser el rey, porque el primero, cuando subió, mientras que venía cayendo, decía: esto es imposible para mí, jamás lo lograré. El que llegó a un cuarto de la piedra, es decir, el segundo, venía preocupado por el golpazo que se iba a dar, entonces no subió tanto. Pero el tercero, mientras que caía, decía: esta piedra no va a crecer más, hoy no pude hacerlo, mañana sí lo lograré. Por eso el último tiene que ser el rey. Entonces todo el mundo dijo: ese es el rey, el rey. Muy bien. Todos los que estamos acá hemos caído alguna vez. Pero lo importante no es haber caído, porque todos vamos a caer. Si nos miramos los unos a los otros, podemos decir: yo he caído. Y ha duro que nos hemos dado con la vida. Pero como decía alguien, lo importante no es caer, lo importante es volverse. Ahí sí, empiece a preocuparse cuando usted se cae y no es capaz de levantarse. Ahora, todos hemos sufrido una derrota, un fracaso, una caída. Pero ¿cuál es nuestra actitud frente a la derrota? ¿Cuál es nuestra actitud frente a la caída? Pues que además decimos como uno de los leones: esto es imposible. Y al principio de año decimos: Dios mío, aquí nos morimos todos. Se acabó la tierra, se acabó todo. Nunca lograré levantarme. Y yo quiero hoy que usted mire la pantalla para que usted vea cuál es el nombre de la predicación de hoy. ¿Cómo dice? Levantándome después de la caída. Todos, absolutamente todos, incluso los que nos están viendo desde su casa o desde la casa o del lugar de trabajo, todos sin excepción hemos caído. Pero ¿cómo levantarse después de haber hecho una promesa a Dios y no cumplirla? Creo que si preguntáramos a los que estamos acá, todos hemos hecho promesas a Dios. ¿Quién? Levante la mano los que han hecho promesas a Dios. Sin pena, no lo está grabando la cámara eso. Pero ¿quiénes las hemos incumplido? Creo que todos los que estamos acá hemos hecho pruebas o le hemos dicho: Señor, te hago esta promesa, Dios, si tú me sanas. Pero resulta que el Señor lo sana y se quedó la promesa. Y quiero hoy traerle tres ejemplos bíblicos de cómo levantarse después de haber caído. Y el primero está en Mateo capítulo 26, versículo 35. Mateo capítulo 26, versículo 35. Mírelo conmigo, lo que dice la palabra. El primer ejemplo es Pedro. Pedro el entusiasta. Pedro el frentero. Ya lo tienen. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 26, versículo 35. Dice: Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no, ¿qué? No te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pero mire las palabras. ¿Cuál fue la promesa de Pedro a Jesús? Si me es necesario morir, ¿qué? Lo hago, pero jamás o no te negaré. La pregunta es: ¿Pedro cumplió la promesa? No. Y creo que nosotros somos ejemplos vivos, o piedras vivas, o Pedros vivos,
que hacemos promesas a Dios y le decimos: Señor, si me es posible morir, lo hago, pero no te negaré. Realmente con nuestros hechos, con nuestras palabras, estamos negando la promesa que le hicimos al Señor. Muchas veces quizás hicimos promesas que no pudimos cumplir, y eso nos hace sentir de la manera que Pedro se sintió después de haber negado a Jesús. Si vamos unos versículos más adelante, en el versículo 75, vemos lo que produjo en Pedro, la tristeza que produjo en Pedro haber no cumplido la promesa que le hizo a Jesús. Capítulo 26, versículo 75 dice: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes de que cante el gallo me negarás tres veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. ¿Qué produjo no haber cumplido la promesa, pero además recordar las palabras de Jesús cuando le decía que lo iba a negar? En la vida de Pedro, eso trajo un sentimiento de amargura, llorar. Ahora, nosotros muchas veces le hacemos promesas a Dios y ni siquiera nos acordamos de las promesas. Entonces, ¿de qué vamos a llorar si no nos preocupamos de eso? Son palabras que se las lleva el viento, como dicen por ahí, o como dicen por ahí, son emociones o son palabras veintejulieras. Nosotros también, nosotros no creemos mucho en los políticos, porque ellos cuando se están posesionando dan su discurso, y usted y yo cuando estamos allá viéndolos, ah, qué bueno, y sí. Pero nosotros también somos así. Nosotros con una euforia prometemos al Señor, prometemos a nuestros seres queridos, pero la mayoría de esas promesas se van al suelo, se las lleva el viento. Pero ¿cómo levantarse después de haberle prometido algo al Señor y haberlo incumplido? Hay un pasaje maravilloso en Juan capítulo 21, versículo 15, donde nos muestra cómo Jesús le da la mano a Pedro, lo levanta. Como Jesús, en medio de este momento tenso, después de su resurrección, empieza a hablar con Pedro. Y el versículo 15 es maravilloso. Capítulo 21, versículo 15. Mire lo que dice la palabra del Señor. Juan capítulo 21, versículo 15. Dice de la siguiente manera: dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Y cómo le respondió Simón? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Versículo 16 dice: volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Pero en el versículo 17 le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le hubiese dicho por tercera vez: ¿me amas? Y le dijo, léalo conmigo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y hay algo que hablaba ayer con, o hablamos ayer con mi esposa en la iglesia de San Cristóbal, y es que en español uno no logra ver la diferencia real entre estos tres veces que le pregunta Jesús a Pedro: ¿me amas? En estas tres veces lo que estaba también restituyendo a Pedro, volviendo a su estado original, por así decirlo, a Pedro. Pero las palabras que usa el escritor para estos versículos, en el versículo 15, cuando Jesús le pregunta: Pedro, ¿me amas?, está utilizando la palabra ágape, y ágape es un amor profundo, es un amor sincero, es un amor que se da por el otro.
Entonces, lo que le está diciendo Jesús a Pedro es: Pedro, me ágape. Eres capaz de dar tu vida. Eres capaz de darlo todo. ¿Y qué le responde Pedro? Sí, Señor. Tú sabes que te ágape, que te amo. Pero en el versículo 16, la segunda vez que le pregunta a Jesús, a Pedro le dice: Simón, hijo de Jonás, me ágape. O sea, me amas con amor profundo, sincero, que eres capaz de dar tu vida por mí. Y Pedro, ¿qué le dice? Señor, te ágape. La tercera vez le dice, mire que la tercera vez ya hay una reacción de Pedro. Pedro se entristece por haberle preguntado, pero la tercera vez le dice: Pedro, ¿me amas? Respondió Pedro y le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes, no que te ágape, que te quiero. Realmente el Señor conoce su corazón y mi corazón. Que en calentura de sábanas somos de esos que dan la vida por el Señor. Pero en estos primeros meses del año, Señor, pues yo sí como que te quiero, pues no te amo, pues así a la manera pues de dar mi vida, te quiero. Y creo que ese es el reflejo de todos nosotros. Pero hay algo más allá que trae este pasaje, y es que Pedro está haciendo una revelación para nuestras vidas, y es que nosotros lo sabemos también en este momento, y es que el Señor conoce todo. El Señor conoce las promesas que tú le has hecho y has incumplido. Porque con ese amor, con ese arrojo decimos: Señor, yo sí te amo. Pero realmente al final decimos: Señor, yo no te amo tanto, yo la verdad como que te quiero y ya. Yo creo que eso nos debe poner a pensar en esta mañana. Pero hay algo más hermoso en el versículo 17. Nos dice que la manera en que restituyó Jesús a Pedro después de haber pecado. Jesús tenía tantos motivos para decirle: vea, si ve, yo le dije a usted, así somos nosotros, no, yo le dije a usted, usted me iba a negar, usted me dijo que no, que iba a dar su vida y no sé qué, eso es puro cuento suyo. Jesús tenía muchas cosas que recordarle a Pedro, tenía todo un cuaderno lleno de anotaciones donde podía sacarle la carta. Pero lo que Jesús hace es restituir la vida de Pedro y le dice: apacienta mis ovejas. Y podemos ver en estas palabras el reflejo del amor de Cristo, de Jesús, hacia sus discípulos, hacia sus hijos. Jesús no es como nosotros, que nosotros andamos todos los días con el retrovisor puesto, sentenciando a los que nos han hecho daño y señalando a los que nos han hecho daño. Jesús, por el contrario, le dijo: me amas, listo, sabes que te, bueno, gracias por quererme, apacienta mis ovejas. ¿Cómo levantarse en medio de una promesa hecha y una promesa incumplida? La mejor manera es entregarnos a la voluntad de Dios y dejar que Él sea el que restituya nuestra vida. Le quiero hablar de un segundo ejemplo. ¿Cuántos de los que están acá y de los que están en casa saben que Dios tiene planes para ellos? Todos. Dios tiene planes para usted, para usted, para usted, para los que están en la casa. Muy bien. Pero ¿cuántos nos hemos alejado, desviado de los planes de Dios para nosotros? Yo creo que todos tenemos que decir: sí, Señor, el Señor tiene planes para mí, pero yo me he desviado. Y yo creo que esa palabra es pertinente para nosotros en esta mañana.
Recuerda la vida de Sansón. Sansón era un hombre que nos dice en Jueces capítulo 13, versículo del 5 al 7, que había sido escogido por Dios y que iba a ser santificado al Señor desde su nacimiento hasta su muerte. Mire lo que nos dice la palabra del Señor. Jueces capítulo 13, versículo del 5 al 7. Dice, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo al Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Ojo, ¿cuál era el propósito de la vida de Sansón? ¿Cuál era el propósito? ¿Para qué lo tenía Dios? Le pregunto a usted en su casa y a usted los que están acá, ¿cuál era el propósito de Sansón? Dios lo había escogido, pero ¿cuál era el propósito según el pasaje del versículo 5 del capítulo 13? Eso, la parte final dice: y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Había sido consagrado a Dios como nazareo, pero el propósito, el plan de Dios para su vida era que él comenzara a salvar a Israel de la mano opresora de los filisteos. Tenía un propósito, había sido consagrado desde niño. Pero el versículo 6 también nos sigue diciendo lo mismo. Dice: y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Versículo 7: y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta su muerte. Entonces tenemos la vida de Sansón, una vida consagrada a Dios desde su nacimiento hasta su muerte. Y Sansón tenía un propósito divino en la vida de él. ¿Cuál era? Comenzar a salvar a su pueblo de la mano de los filisteos. Pero más adelante nos damos cuenta en Jueces capítulo 16, versículo 17, que Sansón se empezó a desviar, porque se acerca la mujer filistea. ¿Cómo se llamaba? Dalila, ¿sí o no? Y entonces él abre su corazón. Así somos los hombres enamorados. Bueno, y las mujeres también. Hacemos, que no nos escuchen por allá en la casa, hacemos mucha pendejada. No medimos las consecuencias. Y empezó a desviarse, dice el versículo 17. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Entonces Sansón empezó mal, empezó a desviarse del propósito divino. Ahora yo le pregunto a usted: ¿qué es lo que a usted le está desviando del propósito de Dios? Porque es muy importante conocer, entender qué es lo que a mí personalmente me está desviando. Porque si hay una cosa que nos dejó bien claro estos meses de pandemia encerrados, que todavía la pandemia no se ha terminado, y déjeme decirle que le invito a que usted ore por nuestros hermanos de la iglesia. Hay muchos, muchos, muchos que están enfermos, y por eso hoy vemos la iglesia sin alabanza y sin muchas cosas. No porque todos estén enfermos, sino que la idea, y hago un paréntesis grande, es cuidarnos entre todos. Entonces hay muchos que les hemos dicho: no, no vengas, no vengas, es mejor que te quedes en la casa, que te guardes unos días y después ya sí nos podemos reunir. La idea no es hacerlo irresponsablemente, por eso también le quiero decir que se cuide durante toda la semana, porque si usted no se cuida durante toda la semana, está exponiendo su vida, su familia y también su casa, su iglesia. Ahora, ¿qué es lo que te está desviando? ¿Qué te está desviando del propósito de Dios? ¿Qué?
Pregúntese. Es importante que usted reconozca lo que lo está desviando. Pero más adelante, en el capítulo 16, vemos que en el capítulo 16, versículo 17, Sansón descubre todo su secreto. Le pegaron una peluqueada brava, ¿sí o no? Mejor dicho, los peluqueros de hoy se quedan, quedan pequeñitos al lado de la persona que le cortó el cabello a Sansón. Descubrieron su secreto, pierde su fuerza. Pero después, en el capítulo 16, versículo 30 y 31, después de Sansón haberse humillado y creo yo haber pedido perdón, dice el versículo 30: y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató, escuche bien, y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida, es decir, durante su pasado. Versículo 31: y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah. Y juzgó a Israel 20 años Sansón. Ahora, ¿cómo podemos nosotros levantarnos después de habernos apartado del propósito de Dios para nuestras vidas? La palabra nos dice que si usted y yo nos humillamos, nos arrepentimos, pedimos perdón, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y si hay algo que nos ha enseñado esta pandemia en este tiempo, antes de hacer el paréntesis, estaba ahí, es que seguramente más adelante, no sé yo, yo no soy ni profeta, ni adivino, ni brujo, ni nada de eso, pero de pronto nos toca volvernos a encerrar. Y ahí es donde usted está a solas con Dios. Y delante de Dios, usted y yo no tenemos ninguna excusa. Y es como si nos miráramos en el espejo de la palabra y vemos que lo que hay en el espejo, lo que refleja el espejo, no es tan bonito como nosotros creíamos. Porque lo que vemos en el espejo muchas veces es una persona totalmente desviada del propósito de Dios. Y eso nos debe llevar a pensar que algún día usted y yo vamos a estar en la presencia de Dios. Y el Señor allá nos podrá decir: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. O por el contrario, nos podrá decir: apartaos de mí, nunca lo conocí. Vea, pero es que usted no conoció al pastor Alejandro ahí al ladito del zoológico. Apartado de mí. Porque realmente lo que nos revela este tiempo de pandemia a solas es que la relación suya, mía, con el Señor no es una relación de comunidad, sino que es una relación personal. ¿Está ahí conmigo? Ahora, quiero darle el tercer ejemplo. El primero es cómo levantarse después de haber hecho una promesa y haberla incumplido, el caso de Pedro. La segunda es cómo haberse levantado después de apartarse de la voluntad de Dios, el caso de ¿quién? De Sansón. Y el tercero, quiero hablarle de Pablo. ¿Cómo levantarse después de haber sido derribado? Y yo creo que a muchas de las personas cristianas, estos primeros meses del año, fue como si nos hubieran derribado. Muchas veces nos pasan situaciones en la vida que nos hacen sentir derribados y sentimos que hemos llegado al final y que no hay esperanza. Una separación de pronto, una pérdida familiar, una pérdida material, una traición, una enfermedad o los problemas en la casa sencillamente hacen que nos sintamos derrotados. Pero el apóstol Pablo, en Hechos capítulo 14, versículo 19, vivió en carne propia lo que es ser literalmente derribado.
Preste mucha atención a lo que dice Hechos capítulo 14, versículo 30. Perdón, Hechos capítulo 14, versículo 19. Qué pena, Aleja. Es la emoción. Entonces, dice la palabra, vinieron unos ¿qué? No unos jodidos, sino unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron ¿a quién? A la multitud. Y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba ¿cómo? Es decir, no fue que le hicieron cosquillitas con unas piedras. Lo apedrearon al punto tal que pensaron que estaba ¿qué? Muerto. No le estaban tirando la piedrita así, a ver Pedrito, una cabecita. No, a ver Pablo, una cabecita, no, nada de eso. O atrápela, no. Le estaban dando sin misericordia para matarlo. Literalmente eso es ser derribado por una dificultad o por una piedra. Pero déjeme decirle que después Pablo, lleno del Espíritu Santo, le escribe a los hermanos en Corinto, en la segunda carta de los Corintios, capítulo 4, versículo 8 y 9, lo siguiente. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 8 y 9. Y léalo conmigo, por favor. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Piense en la pedrera que le pegaron. Versículo 9. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, tan, claro que sí, pero no destruidos. Piense lo que está diciendo Pablo. Porque déjeme decirle en esta mañana, ya casi la tarde, haber sido derribado, escuche bien, no es sinónimo de haber sido derrotado. Una cosa es que nos derriben y otra cosa es que nos derroten. Usted y yo hemos incumplido promesas. Usted y yo nos hemos alejado de la voluntad de Dios. Las circunstancias de este mundo de pronto nos han dado duro, pero eso no significa que usted y yo estemos muertos o derrotados. Y yo creo que hoy es la oportunidad perfecta para que usted vuelva a Dios, para que usted nuevamente recapacite, piense, medite en lo que ha hecho de su vida, en lo que le ha prometido al Señor, en lo que lo está desviando del propósito de Dios. Y yo quiero leerle este pasaje en otra versión. Dice: por eso, aunque pasamos por muchas dificultades, no nos desanimamos. Tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. La gente nos persigue, pero Dios no nos abandona. Nos hacen caer, pero no nos destruyen. Yo quiero que usted en esta mañana piense en esta palabra, y creo que es hora de que los cristianos nos levantemos del sueño en donde estamos. Es hora de que usted y yo realmente seamos sal y luz de nuestra familia, de nuestra cuadra, de nuestro barrio. Usted y yo podemos dar positivos para coronavirus, sí, pero que no demos negativo para cristianos. En el mundo tendremos aflicción, pero confiemos, el Señor ya venció. Y creo que es hora de tomar decisiones serias, racionales, por empezar a pensar las cosas que decimos, para empezar a pensar los sitios donde nos metemos. Es que usted es sal y luz, y la sal, si pierde su sabor, ya no sirve para nada. Y creo que hay muchos que estamos perdiendo el sabor, porque las cosas de este mundo nos han
derribado. Pero qué lindo es saber que en Jesús está nuestra esperanza. Que aunque nosotros seamos frágiles como el barro, si tenemos a Jesús en nuestro corazón, estamos fundamentados sobre la roca que dice la palabra, que es Cristo. Y aquí es donde usted y yo tenemos que empezar a preguntarnos: ¿en dónde hemos construido el andamiaje de nuestra fe? ¿En la arena o en la roca que es Cristo? Si te sientes fracasado, desviado de los planes de Dios o derribado, hoy puedes encontrar la esperanza solamente si aceptamos al Señor en nuestra vida. Es hora de aceptar a Dios en nuestro corazón, realmente tomar una decisión. Van a venir problemas, sí, pero de usted dependerá en dónde está cimentado. Si en la roca o en la arena. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias. En esta tarde te adoramos, te bendecimos, glorificamos tu glorioso nombre. Señor, ayúdanos a levantarnos. Ayúdanos a levantarnos como Pedro, como Pablo, como Sansón, como todas las personas del Antiguo y del Nuevo Testamento que no eran perfectas. Pero lo único que los acercaba a ti era tener ese corazón sensible, dispuesto a reconocer la necesidad por ti, la dependencia de ti, Señor. Y en esta mañana nosotros te adoramos, te bendecimos, glorificamos tu nombre. Tú eres real en nuestra vida. Ayúdanos a no jugar con tus palabras. Ayúdanos a meditar en cada palabra que nosotros levantamos hacia ti. Ayúdanos a no hacerte falsas promesas. Ayúdanos a vivir para ti. Señor, tu deseo es el deseo de ese padre que le dio todo a su hijo para que se fuera, para que lo malgastara. El deseo tuyo para nosotros es que volvamos a tu casa, que nuestros pensamientos vuelvan a tu casa, que nuestras acciones vuelvan a tu casa. Señor, y en esta mañana te pedimos perdón en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga. Vamos a recordar varias cosas para esta semana. El miércoles tendremos nuevamente nuestro culto semanal a las 7 de la noche. Recuerde inscribirse. Si usted ya sabe que va a venir el miércoles, pues entonces abajo puede decir: vea, apúnteme a mí para el miércoles, que yo voy a venir otra vez. Y recordemos también los cultos de las 9 los domingos y de las 11 de la mañana. El Señor les bendiga, les guarde. Un abrazo para todos, y que esta semana sea una semana de bendición para cada uno de ustedes. Les amamos mucho. Un abrazo fraternal a todos.